Tiempo de los deportes y vamos a arrancar con los ecos de lo que fue una buena temporada para el calor de Miami. Cuando llegaron LeBron James y Chris Bosh al equipo para unirse a Wade, prometieron varios títulos en su primera temporada. No lo lograron, pero en el segundo año alcanzaron el mundo del tenis, es el de Wimbledon. ¿Por qué? Se juega sobre pasto y aparte mantiene la tradición de jugarlo con traje blanco. Y la belleza presente, María Sharapova enfrentando a Anastasia Rodionova. Venía de ganar en Roland Garros, busca su torneo Grand Slam número 2 de manera consecutiva en el presente. Arrancan los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Por ello, hay pruebas para calificar en Estados Unidos. Eliminatorias Olímpicas en Omaha. En la prueba de los 400 metros combinados, Ryan Lochte superó a Michael Phelps de los deportes. En plan gigante, San Francisco está jugando buena pelota. Y enfrente tienen a los dedos rival, a los Dodgers de Los Ángeles. Recibieron a Oakland. Tercera entrada, Franklin Gutiérrez pega este doblete. Dustin Ackley cruza segunda, se dirige a home y anotaba una carrera. Al frente, los marineros que estaban navegando tranquilamente. En la séptima viene Yoenis Céspedes y va a pegar este bambinazo, tremendo batazo que colocaba en el marcador. Los marineros contra Oakland, segunda entrada. C3000 le dice, ¡hasta nunca! ¡No te quiero volver a ver! Cuadrangular solitario que sería suficiente para apoyar el gran trabajo de Tommy Senderos. Viene Peter Burgos, también le dice, ¡que te vaya bien a esa pelota! Cuadrangular de dos carreras, 5-1 de las victorias de cara a los Juegos Olímpicos. Las mujeres de Qatar y Arabia Saudita que van a participar por primera vez en la historia en una justa olímpica, o del velocista de Egipto que quiere darle a su país una medalla en velocidad sin recibir. Norte del Estado, Noticias 19 Univisión, a primera hora. Qué placer saludarlos, bienvenidos. Esto es A Primera Hora con lo mejor de la información local, nacional e internacional. Buen día, Maribel. Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Primera Hora en este martes 26 de junio del 2012. Las buenas noticias continúan porque yo creo que estamos listos para enfrentar el fin de semana festivo o prepararnos para el día 4 de julio. California en Davis debe revelar los nombres de los oficiales involucrados en el incidente en el que estudiantes fueron rociados con gas especial durante los noticieros de las 6 y las 11 de la noche, además de los avances informativos durante todo el día de comicios que pueden ser históricos para México. Lo invitamos para que nos sintonice en vivo este domingo 1 de julio a las 6 y a las 11 noticias, 19 Univisión, fin de semana. Su cadena Univisión también tendrá cobertura especial de estas elecciones presidenciales a lo largo del día para que usted pues sintonice este domingo. Y seguimos platicando de México. El cargo de alcalde o presidente municipal. El problema de justicia dio su veredicto sobre uno de los temas que más opiniones divididas genera en todo el país. Pero, ¿cuáles son las reacciones de quienes se ven afectados directamente? Eric Iglesias, desde Phoenix, nos relata. Buenas tardes, Jairo. Es un placer saludarlos. Nos encontramos en La Duela, previo al gran partido. El día inaugural ha llegado para los Kings de Sacramento ante los Lakers de Los Ángeles. Él es, en pocas palabras, el Fabio Capello del baloncesto en Europa. Dirigió exitosamente, por supuesto, en su país natal, Italia. También lo hizo de manera brillante con el Real Madrid en España. Se integra al cuerpo técnico de los Lakers. ¿Y qué esperan del cuadro rival de los Kings? Bueno, que es un equipo muy agresivo, sobre todo cuando puede jugar su estilo de baloncesto. Este día llega a su fin la fase regular. Los Kings se preparan para enfrentar a su más odiado rival, los Lakers de Los Ángeles. He estado aquí en Sacramento. Sentimientos encontrados recorren los pasillos de esta arena. Representativos o de las estrellas pues, que han pasado por la fila de los Kings en los últimos 26 años. Cuéntanos, Gustavo. Los saludo con mucho gusto. Son grandes jugadores memorables, estrellas de la NBA como Ray Theus, que a la postre fue entrenador del equipo. Gracias, René. La emoción es sin duda única porque esta rivalidad ha trascendido fronteras. Pero más adelante tendremos detalles de este partido, los que van a estar presentes. Volvemos con ustedes al estudio, Jairo, Giovanna. Los que están descartados por lo pronto confirmado es Andrew Bynum de los Lakers, el que juega como 5 o centro. También está fuera Steve Blake, que tiene varicela, y podría no jugar Matt Barnes, que por cierto, pues en Oakland, en tierra de Raiders, transcurre otro partido más de esta temporada, semana 4. Los Raiders enfrentaron hoy a los Patriotas de Nueva Inglaterra. Un partido con muchas emociones, pero en especial hay que aplaudir a los seguidores pasionales, fieles. Semana a semana siguen a este equipo y direcciones de este grupo de seguidores que confían plenamente en que este año finalmente la suerte va a cambiar para los Raiders de Oakland. Es un estilo de vida. Sack Tom Brady, I hate him. Una forma de disfrutar el fútbol. Es tener el corazón de los Raiders.
Estamos en San Francisco, en el corazón de la Serie Mundial. Los Rangers visitan a Texas en el primer juego del Clásico de Otoño. Regresamos con deportes. Ese color y ambiente, y al volver platicamos de todos los detalles de lo que se vive hoy y mañana en San Francisco. Vamos a ver. ¡Yeah, Giants! ¡Giants! ¡Giants! La pelota está caliente y recorre las calles de la bahía. El Clásico de Otoño finalmente regresó a San Francisco. ¿Qué tú crees? ¿La hace para doble A? Mándalo para el infantil. El éxito en Sacramento tiene acento extranjero. Un acento universal que busca convertir sueños en realidad. Las rusas María Meliuk y Tatiana Kapshay, la sueca Sarkisian, la austriaca Katarina Novel, la rusa Krajosichina y la alemana Sophie Loschey. Juntas lograron dar forma al título número 11 de manera consecutiva en la conferencia Big Sky y escenificar una serie histórica ante el equipo de California en Berkeley. Gustavo Ortiz, Deportes Univisión.